mis amigos, espero que estén todos muy bien. Qué alegría de volverlos a ver otra vez. Bueno, hoy en el Día del Trabajador te hago felicidades a todos los trabajadores, laburantes, currantes, vamos, que todos aquellos que nos hemos ganado los derechos del Día del Trabajador, ¿sí? Hoy se me ocurrió hacerte un video tutorial en donde vamos a mostrar con notas prácticamente de folclore argentino cómo hacer mi primer rock. ¿Sí? Con tres notas, y bueno, hice un pequeño punteo que es una escala pentatónica en mi, ¿sí? Con cuerdas al aire, que bueno, ahora te voy a empezar a mostrar y cómo lo he hecho, ¿sí? Bueno, la verdad es que una alegría bárbara de volverlos a ver y estar con ustedes, y bueno, y de compartir un poquito algunas cosas que siempre han gustado, que es la guitarra, tocar algunos acordes. Y bueno, si bien yo me dedico a hacer folclore, uno de los primeros rock cuadrados que saqué hace muchos años con los mismos acordes de folclore argentino era esto, simple, ¿sí? Si vos viste al principio del tutorial, lo primero que hice fue un mi mayor, ¿sí? en esa tonalidad. Luego hice un la mayor, ¿sí? Bien, y luego hice un si7, tres acordes para un rock. Entonces esto suena un rasgueo que es muy simple, con el dedo hacia abajo y golpeando. ¿Ven? Hasta inclusive el chasqueo hace sonar la segunda cuerda de la guitarra y le da ese sonido particular, ¿sí? Entonces, el rasgueo para este rock es cuerda, dedo hacia abajo, en el mi mayor, ¿sí? Diapasón totalmente limpio y hace más. Le podemos dar la velocidad que queramos nosotros, ¿eh? No, realmente no es difícil. Vamos a un la mayor. Ahora te enseño unos dibujos que quedan muy bien para alguna segunda vuelta de rock. Y volvemos al mi mayor. ¿Lo ves? Vamos a hacer un si7 para rematar la rueda. Un la mayor. Y un mi mayor. ¿Bien? Le podemos poner la letra que queramos nosotros, sin ningún inconveniente. Y lo que vamos a hacer ahora es, para la segunda vuelta o las que quieras dar, vamos a hacer unos dibujitos. En el mi mayor vamos a poner el dedo pequeño, este chiquitito, en la primera cuerda del tercer traste. ¿Lo ves? Y ahí automáticamente nos vamos al la mayor y volvemos a colocar el dedo pequeño en la primera cuerda del tercer traste. Y volvemos al mi mayor. Cerramos la rueda con un si7, volvemos al la mayor, le podemos agregar otra vez el dedito chico y cerrar en mi mayor. Bien, no es difícil, este va a ser un tutorial muy fácil. Lo que pasa es que con algunos acordes de folclore, que podríamos haber hecho una chacarera, también golpear o tocar un rock cuadradito de los clásicos, sí, tipo rockabilly, para que suene mejor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, te voy a volver a repetir la rueda, es un mi mayor. Lo pueden hacer en el ritmo que quieran, ¿sí? El rasgueo yo te lo hice más pausado y lento, pero vos lo puedes hacer a un ritmo rápido si querés, porque mira, esto suena así. No, no es chacarera, perdón. O sea,
marcar el ritmo que realmente queremos nosotros. Yo te lo hice muy pausado, tipo los Creedence en aquella época. Terminación en ese rock, yo lo que hago es la mayor, mi mayor, la mayor, mi mayor, y varias veces, ¿lo ves? Bien, y si lo queremos hacer más rápido, ya para bailar enloquecido, para aquellos que quieran un poquito más, ¿sí? Aprendiendo ya, en realidad esto pertenece a una escala pentatónica de mi menor, pero lo que voy a hacer es tocarla con cuerdas al aire. Si te fijas bien, yo voy a empezar acá, para aquellos que quieran agregar un poquito más a este rock. Entonces lo que hacemos es, primera cuerda en tercer traste al aire, segunda cuerda tocada, segunda al aire, tercer traste con arrastre a la segunda al aire, cuarta petada al aire la cuarta, luego apretamos la quinta, si bien hacemos la cuarta al aire, quinta apretada al aire, sexta apretada, sexta al aire. Bien, entonces eso es prácticamente una pentatónica, que sería algo parecido a... Bien, en mi, en el traste de mi, ¿sí? Estaría haciendo yo una pentatónica. Bien, esto es lo mismo. Querías hacer algo más, como para retomar el acorde de mi mayor, tocamos la sexta, sexta al aire, apretamos tercer traste de la sexta, quinta al aire, apretamos el primer traste de la segunda del quinto traste, de la quinta cuerda, y ahí largamos. Bien, te lo voy a hacer despacito para aquellos que quieran acoplarlo y, bueno, quieran ponerlo ahí como el tutorial, ¿sí? A ver, este canal se dedica a hacer cosas de folclore, pero, bueno, la guitarra es realmente un mundo y podemos tocar cualquier tipo de música sabiendo que tenemos unos acordes. Se me ocurrió hacerte estos acordes porque realmente el folclore argentino tiene los acordes. Mi mayor, la mayor, si 7. Y vos fijate que con 3 acordes de folclore argentino podemos hacer un rock. Lento, rápido, como nos pida, no tenemos problema. ¿Ven? ¿El dedo chico? Bien, y volviendo al tema de las escalas, otra vez te la vuelvo a repetir, ¿sí? Porque pentatónica las tenemos de cualquier forma, ¿sí? Ya vendré con el tema de las escalas y te las enseñaré, porque realmente tengo ganas de hacer un tutorial de cómo entrar con las notas en todo el diapasón, ¿sí? O sea, sabiendo las notas naturales en todo el diapasón, prácticamente vas a poder sacar cualquier tipo de escala mayor o de escala menor, ¿sí? Pero eso es una técnica que te lo haré para el próximo tutorial, que ya es hora que empecemos a conocer el diapasón de la guitarra completamente, ¿sí? Pero por una regla mnemotécnica, no es que hace falta que yo sepa de memoria dónde están las notas, ¿sí? Yo, sabiendo dónde están las notas naturales, yo me voy a dedicar a hacerte todas las escalas posibles, mayores y menores, ¿bien? Entonces,
Para la escala pentatónica que viste, porque pues este tema lo podemos empezar si te gusta, podemos empezarlo en el Mi mayor y largamos la escala. Bien. Para sacar el Mi mayor. Suelto la quinta cuerda ya. ¿Ves? Y es muy fácil, ¿eh? Ahí estamos. Y ahí largamos. Bien, para esa escala, te la vuelvo a repetir. Quinta al aire, primera cuerda al aire en tercer traste. Y apretamos el tercer traste, perdón. Primera cuerda al aire. Apretamos el tercer traste en primera cuerda. ¿Ven? Subimos a la segunda del tercer traste al aire, tercera, tercer traste, rebajamos al segundo al aire, cuarta, en el segundo traste al aire, ¿ven? Al aire. Aquí, acá lo que hacemos es quinta en el segundo al aire, sexta, tercera, tercer traste. Cuerda sexta, tercer traste, al aire. Y para hacer la entrada al mi, quinta al aire, segundo traste de la quinta, tercer traste de la quinta. Y nos quedamos ahí y largamos el mi mayor. En el ritmo que a vos te guste, ¿sí? Tanto lento como largo. El rasgueo es tan. ¿Ves? Es como golpeando abajo, dedo gordito, arriba, golpeo y bajo. O sea que es dedo gordito, dedo arriba, golpeo y bajo. Ese es el rock, ¿sí? Lo puedes hacer más rápido o más lento. ¿Ves qué fácil? Le bajamos la intensidad. Ahora. Cuando chasqueas esa segunda cuerda, si el chasqueo es fino, suena y da ese ritmo, ¿sí? Y ya si le haces un mute, esta técnica de parar las cuerdas en la guitarra eléctrica es un palmuting o palmute o mutear o parar, ¿sí? Con esta parte paramos las cuerdas, entonces da ese sonido muy particular de la segunda cuerda, que es. ¿Ves? Porque yo realmente el rasgueo te lo estoy haciendo con la palma. Eso cuando hace tantarín, tantarín. Eso es. Estoy aprendiendo la segunda cuerda. Entonces. ¿Ves? Se escucha, ¿no? ¿Viste cómo le podemos dar un ritmo diferente golpeando las cuerdas? Amigos, todo eso es el tutorial, ¿sí? Espero que te haya servido. Es también un poquito como por si de tanto folclore que hacemos, a veces querés cambiar de género. Y bueno, hacemos un rock cuadradito tipo rockabilly o muy pausadito. Le podemos agregar la letra que quieras, hasta podemos hacer un rock criollo, alguna cosa de esas, ¿sí? Quiero mostrarte que con tres acordes que usamos en el folclore argentino, ¿sí? Prácticamente podemos hacer un rock también, ¿sí? Por eso la guitarra es universal y podemos tocar para todas las cositas, ¿eh?
Así que bueno, desde ya muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el video, dame un like y nos vemos en la próxima, ¿sí? Yo me voy a despedir como es mi costumbre y voy a tratar de sacarte el tema lo mejor posible, ¿sí? Hasta la próxima, mis amigos. Gracias por estar ahí. Chao.